íbamos a tener aunque sea un tutorial al mes que iba a ser todo de mi esfuerzo ya sabéis las que me seguís en instagram cómo voy por la vida con tantos talleres viajando por toda latinoamérica y por toda eh, españa entonces pues la verdad entre el diseñar el producto las nuevas colecciones y demás voy como las locas así que bueno es un placer para mí venir aquí con un proyecto que me pidieron muchísimo por instagram con mi colección aires de libertad esta colección la diseñé en septiembre del 2019 y ha sido un éxito total y en creativation que es una feria de las más importantes de scrapbooking en el mundo creativation 2020 ahora en enero asistí como tallerista de make and tape y además hice varios proyectos y uno de ellos el más bonito el más grande era este álbum de aquí sabéis que las make and tape son proyectos pequeños sencillos muy poquitos en los que en dos horitas Hacemos el proyecto y nos vamos. Entonces les encantó y sé que muchas no pudieron asistir y muchas de las que fueron a las Make and Tape, esto fue en USA, en Phoenix, eh, no pudieron tener plaza porque se llenó muy rápido. Estos son los materiales que voy a usar y luego os sigo contando. Un lazo, el que tengan aproximadamente un metro y medio. Vamos a hacer una shaker en redondo, entonces yo lo que he hecho es, eh, también pueden utilizar este tipo de cintas en vez de lazo o cinta. Eh, yo he utilizado este de aquí o pueden usar ese, mm, es indiferente. Luego cositas para adornar, yo tengo estas ramitas, imprescindible, eh, goma eh, guata, perdón, guata de este grosor. Un foil dorado porque lleva mucho foil dorado, y uno de los materiales que es la técnica que más prevalece que les voy a enseñar es la ecopiel. Esta ecopiel es de la marca Cora Project, pero ustedes pueden utilizar también falso cuero o lo que consigan, también puede ser tela, ¿vale? No es imprescindible que sea ecopiel. Acetato, perlitas para dentro de la shaker, alguna ramita, florecita y la colección aires de libertad. Yo no la he utilizado por completo. Luego esto es un álbum que ya viene prediseñado y elaborado por Estampería. Lo pueden comprar en cualquiera de las tiendas de Estampería. Eh, por ejemplo, les voy a dejar varias en la cajita de información donde pueden conseguir este álbumcito que ya viene ya así y es de la marca Estampería. Les voy a mostrar un poquito la colección y mientras la van viendo les voy a ir explicando por qué hago este proyecto en febrero. Resulta que yo llevé este proyecto y dos más a Creativation, a la feria de Phoenix en Usa, de las ferias más importantes del de mundo en Scrapbooking, y eh, les gustó muchísimo. Yo sé que muchas querían hacerlo, muchas querían participar, pero no pudieron y otras no podían ir a la feria en Phoenix, obviamente. Así que he decidido grabarlo en videotutorial en YouTube. Y así todas puedan ver la técnica que expliqué, porque explico también con algún foil, cómo aplicar purpurina a la ecopiel y ese tipo de cosas. Entonces, aquí está el tutorial, es muy sencillo, por eso explico todo esto para que sepan que es un tutorial sencillo, porque era producto de una make-and-tape, pero sí es cierto que es muy bonito de realizar y muy fácil para las que están empezando. Bueno, lo primero que hago es cortar... La, un trozo de papel de la colección, yo estoy usando Aires de Libertad, mi, colección, mi cuarta colección de papeles de scrapbooking, y la corté justo al tamaño del de álbum o el mini álbum que ya está prehecho. Es a 15 por 16 centímetros, eso es lo que mide este álbum. Y ahora eh, yo utilicé el de Mapas Verde Mim, y luego voy a cortar para el lomo eh, a 5 por 16 centímetros que es lo que mide eh, nuestro lomo con el papel este de florecitas eh, estoy cortando ahora a 16 centímetros y ahí me queda el lomo justo con las florecitas para ponerlo a un lado pero aún no lo voy a pegar porque antes de pegarlo voy a pegar lo que es el lazo o la cinta para poder cerrarlo para que quede mucho más lindo esta de aquí es de estampería, es un lazo precioso que también lo pueden encontrar en las tiendas de estamperías y me encanta este lazo, es hermoso. Eh, lo que estoy utilizando con casi todos los productos de estampería, porque la demo en la Mecanté era en el stand de estampería con mi marca, pero eh, a través de la, de la suya. Así que lo que verán serán puros productos de estampería los que estoy utilizando. Lo que haré será poner un puntito de pegamento en la base, puede ser silicona o cualquier pegamento resistente que pegue tela. Un puntito nada más para fijar, porque luego esto va a llevar el papel encima y no va a hacer falta que quede tan, 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 pero tan perfectamente sujeto pongo un poquito en el lomo y en la parte de atrás y ahora sí cuando ya tenga toda la cinta pegada sí podré pegar lo que serían los papeles decorados que sería el papel decorado de mapa y el de el lomo este albumcito también lo pudieran hacer con un montón de tutoriales que yo tengo si no tienen acceso a este mini álbum porque lo que haremos será como decorarlo y aprender la técnica de la ecopiela colchada pero si no lo pueden hacer, tengo un montón de videotutoriales anteriores en donde enseño a encuadernar, enseño a hacer una espina, enseño a hacer alguna otra encuadernación original, así que la base, si no tienen a la mano con cartón básico, lo pueden hacer con cualquier otro tutorial mío que tengan más atrás. Bueno, estoy utilizando este pegamento que me gusta muchísimo, que es el Blob, eh, Cola Blob se llama así, y es de Montejo. Lo estoy utilizando desde hace bastante tiempo y se los he recomendado, me gusta muchísimo. Aunque debo decir que los pegamentos de estampería son de excelente calidad y pegan increíble. No lo estoy usando ahora porque era el que tenía a la mano y lo grabé así y ya está. Este, este pegamento lo pueden encontrar en mi web www.juanarivero.com ahí lo tienen a la venta igual que la colección de papeles y absolutamente los die y todo lo que son todas mis colecciones se los voy a dejar también etiquetada en, el, en la cajita de información mi página web eh, con la tienda para que vayan directamente bueno pegamos el lomo y ahora sí tendríamos como que la base o la estructura ya decorada lo siguiente sería hacer el acolchado de la ecopiel. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño que la portada. Nuestra portada mide 15 por 16 centímetros, que es lo que mide nuestra tapa 15 por 16, y el lomo mide 5 por 16 centímetros. Por lo tanto, haremos nuestro acolchado en ecopiel un poquito más pequeño. Para que de esa manera se vea el borde del papel verdemín, del mapa verdemín. Y haga el contraste y haga como ese escalón súper bonito. Yo estoy utilizando la Ecopiel que es símil madera. Que es muy bonita como nodal, nogal. Y es muy muy bonita, tiene como una textura de madera. Y es de Cora Project. También si la quieren comprar la pueden adquirir en mi página web. O en cualquiera de las tiendas que vendan Cora Project. Eh, vamos a necesitar guata. Esta guata yo la compro en mercerías, cualquier mercería que tengan en su barrio o en su pueblo o en su ciudad. Eh, lo que haremos será eh, encontrar o intentar buscar una que sea gordita para que acolche bastante. Si no la encuentran pueden poner incluso dos guatas eh, pegadas entre sí más delgaditas. Y lo que haremos será cortar una cartulina que tendrá que ser un gramaje de unos 300 gramos, yo en este caso estoy utilizando la cartulina Joana Rivero, y le voy a cortar a 14 por 13 centímetros. También lo pueden hacer con cartón pero queda mucho más tosco, yo les recomiendo con cartulina porque queda mucho más bonito. Lo ideal y lo que yo explicaba en el taller y una de las técnicas especiales que básicamente este tutorial es para aprender esta técnica de aquí es el corte en bisel de la guata. Es como se debe de cortar a la perfección para que me haga esa subida. Ven que no es recto sino que no se ve mucho en el vídeo, pero sí es en ángulo de 45 grados. Voy cortando muy pegadito al borde de la cartulina, eso es muy importante, tiene que quedar al borde-borde y lo voy cortando con la tijera un poquito inclinada en bisel. Ven que queda así como más cortito de un lado, queda como ese efecto que yo voy haciendo con las manos. Y es porque cuando la guata envuelva, eh, la tela o la ecopiel envuelva toda la guata, hace ese efecto de bajada ascendente y queda el borde recto de la cartulina. Es muy importante que no quede guata sobrante, por detrás para que no me haga bolas y ahora sí este pegamento es especial para esto para para pegar eco piel y es para lo con lo que yo lo descubrí y la verdad que es mmm, muy bueno bueno voy a cortar para que me quede más o menos un centímetro y medio a dos centímetros de cada borde de, eh, de la ecopiel. En este caso, si la cartulina mide 14 por 13, pues la ecopiel debería medir 16 por, diecio, por 16 por 15, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar pegamento en los cuatro lados, sería la manera ideal de hacer este, este cierre, y les voy a mostrar por qué. Voy a pegar la parte de arriba, en este caso voy a empezar por los dos laterales. Debería ser arriba y abajo, a un lado y al otro. En encuadernación siempre se encuadernan primero los lados más largos y después los más cortos. Me aseguro de que no me queden agujeritos o que no me quede muy eh, vacía, que me quede pegadita bien la ecopiel. Y voy pegando con mucho cuidado que en la esquinita me quede este piquito así. Bien cerrado y sin ningún espacio entre medio, ven que ahí me queda súper pegado al borde y no me queda ningún agujero en medio. Ahora voy a hacer los otros dos, que sería arriba y a un lado, y hago el mismo procedimiento. Ya verán que cuando tengan este pegamento y lo utilicen con la eco piel, lo bien que pega y pega súper rápido, y no tienen que estar muchísimo tiempo pendiente de, de, de pegar, ni poniéndole pinzas, porque lo que tiene la ecopiel es que se marca mucho con las pinzas y eso ya luego no se quita. Igualmente me aseguro de que la esquinita queda bien cerradita y que no me queda ningún espacio eh, al aire, que no me queda hueco o vacío de, de aire allí entre, entre la ecopiel y la cartulina. Y hago lo mismo de los últimos dos lados, de las últimas dos esquinas. Y ahora me dirán, ¿qué locura es esta, Joana, que vas a hacer ahora? Esto no me puede quedar así de tan horrible. Y bueno, no os preocupéis porque ahora viene lo interesante. Vamos a hacer un corte en todas esas esquinitas. Es muy importante que todo lo que quede del lado contrario quede bien pegado, que no me quede de copiel sin pegar para que todo me quede súper justo, no se me levante, no se me abombe y no quede nada por fuera. Bueno, ahora eso queda así. Ahora dirán, bueno, Joana, ¿esto qué es? Bueno, lo que viene ahora es pegada, muy pegada. Ven que yo pego la tijera súper, súper pegada y hago un corte transversal. Ven que queda tan perfecto el corte. Por el otro lado queda perfectamente eh, cerrado. Queda perfecto. Y esto es lo que intentamos buscar con la ecopiel: que quede un borde súper justo. Si por lo que sea les queda un poquito abierto con un poquito de pegamento, lo terminan de cerrar, pero es lo ideal que quede así. Ven, que queda ahí, queda un agujerito. Pues, si queda ese agujerito, le ponen un poquito de pegamento y ya lo terminan de cerrar. Y ya les queda perfecto sin ningún bulto, sin ningún nada, todo de maravilla, todo vamos, bueno, eh, es la manera correcta para hacer el borde o los cantos con eco piel o con telas y todo que sea muy gordita. Esto ahora está súper acolchadito. Y tendrían que tenerlo en la mano para que vean lo bonito que queda. Se ve súper gordito y además lo ideal es que cuando lo pegamos se le van a quitar absolutamente todas las arruguitas que puedan quedar y queda súper como si fuera... Un mueble o una silla o esos coches que van todos como forrados en cuero y que son así acolchaditos y se ven tan profesionales y tan bonitos, pues justo así se ve. A lo mejor en cámara no lo aprecian tan bien, pero ciertamente en persona se ve así de bien. Porque la ecopiel es de muy buena calidad y luego además el acolchado le da como que el toque que le falta a, a no sé a ese coche nuevo que todos queremos, ¿no? Pues antes lo que les mostraba era que le podíamos poner un bordecito de dorado si queríamos o la poníamos allí directamente. Como veis, he puesto más o menos un centímetro menor de cada lado y queda súper súper bien bueno lo de pegamos bien lo dejamos allí secar un rabo como lo he hecho con silicona caliente la verdad que pega súper rápido y mirar qué bonito queda me encanta en persona se ve mucho mejor creerme pero ciertamente bueno mirar ahí acerco y ven que la copiel tiene como ese efecto de cuero que se ve súper súper lindo y es rugosito o sea que queda ideal muy bien pues ahora lo siguiente será decorar la portada. Yo la voy a hacer diferente al que llevé a Creativation porque creo que es mmm, dar otra opción o como otra inspiración y así ustedes lo hacen como quieran. Yo he utilizado algunos diecast de la colección. Esta colección también la tengo a la venta en la web, así que bueno, ya saben que en la cajita de información les dejo todo. Que sé que siempre me están preguntando, aunque nunca lo digo porque no me gusta, pero luego siempre me preguntan: ¿y dónde puedo conseguir la colección? ¿y dónde puedo? Puedo conseguir este pegamento y este pegamento, cuál es? Entonces, bueno, yo se los voy diciendo y así evito ya irles, ya evito que tengan la molestia ustedes de estar me preguntando y ya les respondo de una vez y lo tienen todo a la mano. Muy bien, lo que voy a hacer es poner de fondo este papel porque creo que va a quedar ideal con el fondo del lomo. Sabéis que utilizamos este trocito y este trocito de florecita para el lomo. Entonces usarlo en el fondo del shaker creo que va a quedar ideal. ¿Cómo he hecho yo estos círculos de goma Eva? Bueno, yo he colocado dos troqueles de círculo, uno grande y uno más pequeño, dentro de la Big Shot o la sisi esta máquina troqueladora, con una goma Eva blanca de toda la vida, de las que se encuentran en las librerías, y he hecho dos. Igual he hecho el mismo procedimiento con una cartulina básica en azul. Y simplemente coloco el fondo, que en este caso es el papel decorado, una goma Eva, siempre y cuando teniendo mucho cuidado de poner pegamento en todo el borde, porque si no, luego se me caen las lentejuelas o los diamantitos que voy a poner dentro. Encima, otra goma Eva, porque lo voy a hacer doble. Luego voy a colocar todos los que son mis diamantes. Yo para el taller de creativation les llevé en los kits esta bolsita con un pupurrí de diamantes entre transparentes y plateados. Se ven hermosos y brillan un montón. Estos los he comprado en mercerías, en bazares. Eh, estos se encuentran, bueno, también los tiene Cora Project a la venta si los queréis también. Muy bien, ahora voy a poner el acetato que puede ser un acetato que compren en librería sin problema. Y lo que hacemos es pegarlo. Eh, muy bien, y este pegamento lo ideal es que pega súper bien también. La, la parte del acetato que siempre se está despegando lo pega súper, súper bien. También lo pueden poner con cinta de doble cara y pega también súper bien. Y encima el adornito. Y ya tenemos la shaker y queda increíblemente bonita. Es como el adornito o la parte de arriba. Yo lo voy a poner en la esquina inferior derecha porque me parece que se ve lindo y luego a la esquina inferior izquierda colocaré el daika. En este caso voy a usar el hipopótamo porque me parece hermoso y me encanta. Antes le voy a, a explicar esta otra técnica que saben que este vídeo realmente es muy sencillo pero lo estoy explicando como inspiración para otros proyectos. Para básicamente el acolchado de copiel y estas dos cosas que voy a hacer ahora. Es la cola doratura y el glitter past. Eh, son ambos productos de estampería. Y esto, eh, bueno, no tienen por qué usar el de estampería en específico. Eh, aunque se los recomiendo porque la verdad que es un producto de excelente calidad. Y yo lo uso eh, siempre. Porque la verdad que son muy, muy buenos esto es básicamente un pegamento para aplicar doratura, para aplicar papel de dorado. Esto lo vemos en manualidades de toda la vida y de hecho mi madre hacía manualidades cuando yo era niña y este papel recuerdo que es como papel eh, dorado. Este papel lo utilizaba mi madre cuando yo tenía no sé, 4 o 5 años. Está de siempre y se ha utilizado siempre en manualidades, pero ciertamente ahora estampería pues sacó el producto con una cola especial para este porque seca súper rápido y pega de manera impresionante este papel. Porque no se despega nunca. Es este de aquí, lo vende también estampería. Se llama Doratura. Este papel muy, muy suavecito que es como una nube. Y hay que tener mucho cuidado porque si hace un desastre y volamos con el, el papel dorado por toda la casa, por la cara, por las manos, por todo. Y queda súper lindo. Lo que hay que hacer ahora es retirar el excedente. Ven que el pegamento queda tan perfectamente pegado, no se arruga, no se vuela y en los sitios donde no hay pegamento obviamente se va a quitar ese ese dorado luego con una brochita quitamos el excedente donde no hay pegamento no hay dorado y nos queda como una pelucita de papel pues eso lo quitamos mejor con una brochita o un pincel seco que con el dedo porque con el dedo podemos eh, raspar o dañar un poco la superficie que todavía no está completamente seca. Una vez que se seque ya le podemos pasar el dedo y no pasa nada. Pero como primera opción es mejor hacerlo con un pincel sequito. Y ahora encima para añadir más glitter, porque saben que me encanta, voy a poner esta glitter paste que me encanta. Le voy a dar solo pequeños toquecitos a uno de los lados. En cámara no se aprecia, pero esto tiene como un brillo tornasol que es maravilloso, ideal, increíble y la verdad que es súper súper bonito. Y con la eco piel queda increíble, queda precioso, es como un coche nuevo cookie, <laughs> como un coche nuevo, scrapbookiado, eh, súper cookie. Me encanta el producto y lo he utilizado en varias shakers, por ejemplo en el fondo. Queda súper lindo para darle incluso más relieve al, brillar, al brillante. Sé que en cámara no se aprecia tanto, pero creerme que en persona se ve súper lindo. Miren, ahí se ve como el dorado, como lo que brilla. Hace como un tornasolado entre verdoso, blanco. Queda tan bonito, pero tan bonito. Y esta básicamente es las técnicas que les quería enseñar con este tutorial para que lo traspolen a otras técnicas y fue lo que enseñé en la mecanic de creativation. Lo comparto con ustedes. Voy a terminar de decorar y voy a hacerlo todo así lindo para que ustedes también lo vivan, pero lo voy a hacer en cámara rápida porque realmente ahora lo que queda es un poco de inspiración. Voy a hacerlo en cámara rápida y voy a ir colocando algunas flores, algunas ramitas, algunas cositas para que vayan viendo cómo se decora súper lindo y además súper precioso que queda al final con la colección de Aires de Libertad. Esta ampería tiene un montón de flores. Eh, me encantan, pero ciertamente yo voy a utilizar otras porque se me acabaron las de estampería cuando grabé el tutorial. Me las llevé absolutamente todas para para Creativation, para USA en Phoenix y no regresé sin regresé sin ninguna. Así que bueno, voy a usar eh, otras, pero las que lleva el producto original son de estampería. Bueno, voy a usar estas tres que me encantan, son hermosos, creo que uso estas dos y otra más chiquitina. Y luego utilizo un daika. Al daika le agrego relieve porque la shaker lleva doble goma eva. Entonces, claro, al, al hipopótamo por detrás tengo que agregarle para que sea a la misma altura del shaker. Por lo menos dos goma Eva. También pueden utilizar cinta 3D en relieve, de esta que venden en las tiendas de manualidades, que está súper accesible, o goma Eva que queda súper bien. Esto es un poco de inspiración y que vayan viendo cómo les gusta, cómo acomodarlo, cómo ponerlo. Yo he puesto como 1500 flores, al final he puesto las mismas que puse al principio. Y bueno, es un poco para que vean que siempre las portadas eh, es cuestión de pues inspirarse, ir viendo, tomarte tu tiempo. No todo el mundo, ni yo creo que nadie hace las portadas de una sola vez en un momento, siempre estamos como que no, esta mejor. No, esta mejor. No, está mejor. Y llamamos a la amiga y le mandamos fotos al grupo de WhatsApp y llamamos a papá bello, y llamamos a esposo bello. Así te gusta, te gusta más esta, te gusta más aquí. Y así vamos. Eh, yo creo que la creatividad es una cosa que se explota con el tiempo y con la agilidad del de hacer continuamente. Eh, yo siempre les digo en mis talleres, cuando voy de talleres, que es casi todas las semanas, que la creatividad es un músculo, tal cual como vamos al gimnasio y ejercitamos los músculos y nos dan agujetas o dolores musculares cuando tenemos un montón de tiempo sin hacer ejercicio, pues pasa lo mismo con la creatividad. La creatividad es un músculo que debe de ejercitarse diariamente. Por lo tanto, esta estará más desarrollada o menos desarrollada dependiendo de lo que tú la ejercites si tú todos los días te tomas aunque sea una hora para ejercitar la creatividad y, y, y ejercitar y ponerla fuerte como un músculo entonces pues miren eh, ahí estoy decidiendo cuál usar cuál eh, este es el que usé en la colección en el álbum anterior la el de la colección pero aquí decidí recortar el hipopótamo con una sola colección hacen este proyecto tan bonito Luego, eh, entonces, la creatividad es una cosa que hay que ejercitar. Todos los días yo recomiendo que sea una hora ponerte a hacer algo creativo: pintar en acuarela, hacer una portada, encuadernar algo, combinar telas, eh, lo que quieran, hacer unos pendientes, unos zarcillos, eh, ponerte a diseñar algo en Illustrator. Algo, pero todos los días hay que ejercitar un poquito la creatividad. Cuando pasan meses en que eso lo hacemos ya todo se nos hace mucho más fácil y sencillo. Bueno, esta maderita la guardo con mucho amor y mucho, mucho, mucho recuerdo porque fue lo último que cortó Cata de Por Amor a Violeta y la guardo con un tesoro. Así que bueno, decidí ponerla en este vídeo y este momento fue muy especial para mí porque era la última maderita que ella cortó. Y, y la verdad que bueno es muy especial para mí y miren que ahí le lo que les estaba comentando que le agregó dos goma evas y tres incluso para que sea de la misma altura el hipopótamo. ¡Ay, queda tan bonito! Me encanta. Y ahora la florecita. Y ya está, eso es todo. Queda hermoso. Yo estoy enamorada de este proyecto porque es un mini súper lindo. Saben que no suelo hacer minis, pero ciertamente creo que es un toque súper lindo de vez en cuando hacer algún mini, mini álbum. Y es súper lindo para guardar recuerdos. Y ahora van a verme por la parte de adentro decorando una página para darles inspiración de cómo continuar decorando todo el álbum. Yo lo he hecho muy sencillo y he impreso mis propias fotos en casa con la Canon Selfie y lo que he hecho es imprimirlas a 7 x 9 centímetros. El mismo programa, la aplicación de la página te lo, te lo deja hacer así, o sea, imprimo dos fotitos por cada hoja de por cada hoja de impresión de la Canon Selfie. Eh, si están interesados en lo del de vídeo de la Canon Selfie, yo se los prometí hace bastante tiempo, pero luego no me respondieron todas, así que no supe, o sea, no supe si lo querían o no. Así que les pido que si están interesados en el video tutorial de la Canon Selfie, de cómo se usa, de cómo yo la uso, cómo imprimo, qué programas utilizo, qué es la máquina, de qué se trata, eh, ciertamente es una máquina que a mí para imprimir fotos me hace ahorrar muchísimo dinero porque imprimo 200 fotos de una sola cajita que me cuesta 30 euros. Entonces se sale muchísimo, pero muchísimo más económico que imprimir la fotografía en una tienda de fotografías y la calidad es muchísimo mayor incluso que algunas de las tiendas de fotografía a las que voy a imprimir. Y básicamente tengo en casa la facilidad y la comodidad de tener esa maquinita que cuesta 110 euros. Es muy económica para la rentabilidad que se le saca. Así que eso, que si están interesados en que les hable sobre esta máquina y les haga un video tutorial, decírmelo que os lo hago, ¿vale? Muy bien, ¿qué vamos a hacer para la primera hoja? Hice un acordeón con las tarjetas de la colección, que creo que se le pueden sacar muchísimo partido, pero muchísimo, y me encanta. Entonces vamos a coger dos papeles, voy a coger el de las tarjetas y en este caso voy a utilizar otro, estoy utilizando el del caleidoscopio, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Y voy a cortar estas dos quitándole un trocito. ¿Veis que le quité un trocito de cada lado? Y así tengo esta, la del caleidoscopio, que esta es la, la colección Aires de Libertad. La del caleidoscopio y la de las tarjetas. Esta, la del caleidoscopio, las voy a cortar a 14 por 14. Sería, eh, y tendría que tener cuatro cartulinas mm, o cuatro cuadrados de 14 por 14 centímetros. Y tengo que tener así 4, 14 por 14. Y luego las tarjetas las he cortado a lo largo, a 14 centímetros también de cada lado. Y ahora lo que haré será plegarla para hacer una especie de acordeón. Voy a hacer doble. También lo voy a plegar a 14, a 28, para que sea el doble de 14. 14 y 28. Entonces sería 14 y 28. Y me queda una especie de pequeña pestañita. Allí lo voy a plegar una para adelante, otro para atrás. Y voy a hacer lo mismo con la otra tarjeta, con las otras dos tarjetas, que las había cortado previamente a 14 centímetros. Ahí tengo uno. Y entonces ya luego para tapar la publicidad, porque las tarjetas tienen la publicidad por detrás, voy a utilizar el caleidoscopio. Entonces ese también lo voy a cortar a 14 por 14 Le estoy quitando... 2 milímetros porque me rosa un poco con el pliegue entonces voy a quitarle serían 14 por 13.7 más o menos eh, la medida para que me quede perfecta y no me roce el, el papel con el pliegue con el, con el plegado para que se ha doblado. Ahí lo estaba haciendo al revés y ahí sí. Muy bien. Queda así. Voy a hacer esto tanto de este lado como de la otra también. Sería 14 por 14. 14 por 14. También pudiera pegar eh, toda la, la tira y luego plegarlas en conjunto. Pero bueno, así queda mucho más bonito y queda mucho más prolijo a la hora del borde. Muy bien, ven que utilizo también el pegamento para pegar papel y la verdad que pega súper bien. No tiene absolutamente nada que ver con la silicona fría, no tiene nada que ver. Muy bien, ahí queda y lo coloco un poquito más abajo para que no me roce, para que me quede el pliegue libre y listo. Ya tengo como que el primer acordeón, voy a hacer exactamente lo mismo otra vez y los voy a unir creando como una especie de acordeón un poquito más largo. Ahí queda, ven queda lindísima la tarjetita por delante por detrás y por aquí queda hermosa. Vamos a hacer la otra exactamente igual y hago lo mismo: 14 y 28 centímetros. Y lo que hago es también plegarla. Y ahora lo que haré con esa pestañita que sobró, pegarla sobre sí mismo. Aquí cometí un error porque tenía que haber pegado primero las pestañas o pegarlas una sobre la otra para luego forrarla por detrás, porque ahora se me va a ver eh, la pestaña, pero no pasa nada, no importa. Ahí luego van fotos y lo decoro lindo y queda precioso. Muy bien, ahí quedó, eh, voy a poner la muñeca aquí para poner algún mensaje o alguna foto pequeñita. O la puedo poner del otro lado también para poner fotos y decorar, como ustedes quieran. A mí es que me gusta mucho esta ilustración, me parece muy linda. Y voy a aprovechar que ahí dice Bellas y Creativas. Y queda súper linda, es la parte de atrás del chiringuito. Y la voy a dejar, ¿vale? Voy a ponerlo por el otro lado, ya que puse dos caleidoscopios por el otro. Eh, bueno, yo le llamo a este papel caleidoscopio. Y ahí quedó, queda súper, súper, súper bonito. Me encanta. Este degradé en rosa y azul me parece hermoso. Muy bien, y ahora sí, ahora voy a pegar las dos estructuras una sobre la otra y con la pestaña que me sobre la pego al álbum. Hago el pliegue del otro lado o así, como ustedes quieran. Da igual, realmente da igual. Tengo dos estructuras así y ahora simplemente lo que hago es pegar una sobre la otra. ¿Veis lo que les estaba diciendo? Que preferiblemente eh, tenían que hacerlo antes para que de esa manera les pudiera ocultar. Ven que ahí yo despego un poquito porque está húmedo todavía. Pero lo ideal es eso, que, que pongan primero la pestañita y luego decoren la parte de atrás para tapar como esta pestaña. Que sea invisible, que no se vea. Que la magia nadie la vea, que sea oculta. Muy bien, ahí como en el scrap absolutamente todo tiene solución, lo hemos reparado así de bien, levantado un poquito y ya nos queda. Bueno, nos quedó la estructura, ven como un poco de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Ahí está. Y ahora simplemente tenemos que doblar la pestañita. Voy a quitar el excedente, esos 3 milímetros. Es importante que la del caleidoscopio la corten a 14 por 13.7 para que les, no les sobre ese, esa pestañita que queda del, del plieguecito. Muy bien, ahí tenemos ya la estructura súper linda hecha. Y antes de pegarla al álbum, la quiero colocar con un con una especie de cordoncito para que la pueda cerrar. Lo pueden hacer con imán, lo pueden hacer con un cierre especial, con una, una hojuela, lo pueden hacer con una tira de hilo, con un lazo. Bueno, yo lo voy a hacer con un twine, que creo que es la opción más fácil y más práctica. Bueno, corto el hilo más o menos a unos 15 centímetros, 15-20 centímetros. Y debo tener dos, voy a poner con un puntito de silicona el trocito arriba y un puntito de silicona el trocito abajo, y ya está. Ahora lo que hago es pegar esa pequeña pestañita que me sobró que le corté en bisel para que quedara mucho más linda, y a la hora de colocar y tapar el fondo eh, no se me vea muy bien, con mucho cuidadito. La cierro y ahora mirar qué bonita queda la estructura. Ahora esta parte que queda ahí pegada en el borde, esa la voy a tapar con otro papel. Voy a poner otro papel de 14x14 en la parte de abajo y me tapa perfectamente la pestañita, ¿veis? Ahí lo tengo y ya me tapa absolutamente todo y queda una estructura en la que caben un montón de fotos, un montón de de dibujos, de imágenes, de texto, de lo que yo quiera, entran un montón y en una sola hoja. Y es una manera de sacarle muchísimo provecho a los mini álbums, hacer estructuras como esta, muchas ventanas, acordeones, cascadas, deslizables, ese tipo de estructuras que las he explicado un montón de veces en el canal y que son muy facilitas de hacer, son como las básicas del scrap, como que todos los álbumes deben de llevarlas y quedan súper lindas combinando los papeles y demás queda súper súper lindo muy bien ya tenemos todo preparado y ahora simplemente cerramos cerramos y ya quitamos y listo cerramos con la cita y queda preciosa la estructura y con un montón de capacidad para un montón de fotos Voy a decorar esta parte para que vean cómo yo decoro con fotitos de 9 por, por 7 centímetros o de 10 por 7 también, las pueden imprimir, depende del formato. Y van a ver cómo hago yo para decorar más o menos el álbum que sea súper lindo y tienen un montón de hojas y un montón de, de cositas. Por aquí hay una página pegada, no sé por qué. Ahí está. Eh, voy a hacer voy a hacer ventanitas que era lo que les estaban comentando se pueden hacer acordeones deslizables cascadas vamos a hacer una, una cascadita una ventanita perdón es simplemente un papel de 14 y medio por 14 y le hago una pestañita a medio centímetro para pegarla en la base del álbum. y de esta manera creo como una base mucho más amplia para eh, Hacer o poner más fotos y queda ideal porque en un álbum tan pequeñito tengo que buscarme la vida porque si pongo en algunas yo les recomiendo poner solo una foto, pero en algunas otras sé sí hacer estas estructuras porque así aumento la capacidad del álbum de fotos. Por ejemplo, aquí me entraría solo una foto. Ahora podría poner una y en la base. Y dos en las ventanas. Entonces me entran en vez de una foto, tres fotos. Y queda súper bonito y a la gente le encanta ir levantando ventanitas. Incluso pudiera poner también una ventana a un lado, otra al frente, una más pequeña. Eso que tengo en la mano, que brilla, <laughs> es que estaba probando lo, un nuevo producto de estampería. Que para darle un poco de brillo, ¿no? Es cera, es cera brillante en rosa. Y me la puse ahí como si fuera una pintura de labio. Eso como cuando vamos a, a maquillarnos y nos probamos todo en el brazo. Y ahora me quedé yo con eso ahí marcado. Y brilla un montón. Estoy brillosa. Bueno, eh, ahora estoy buscando las fotos que, que me encantan, como quedaron impresas. Y utilicé un poco de todo, ¿no? De todas las fotos. Y utilicé un poco, bueno, un poco. Un poco de, de, de fotos de, de talleres, de experiencias, de cosas lindas. Para que la gente sepa que eso lo tienen que abrir y cerrar y se vea lindo y de un detalle, puedo agregar un trocito de, de cinta o de copiel, o de cualquier cosita que tengan por ahí, un tirador o un trocito de papel, y lo voy a poner a especie como de, de tirador, ¿no? Que la gente sepa que eso se abre, que es para ir hacia arriba y hacia abajo y queda súper lindo es un detalle súper lindo cookie y, y así la gente ya sabe para qué para funciona voy a ir un poquito más rápido para que vayan viendo el proceso de poner la foto y decorar muy bien lo que he hecho es poner básicamente cartulina decorada en los fondos siempre dejando medio centímetro y ahora voy a poner las fotitos. Tengo esta foto que es una de mis favoritas y ahora estoy muy está muy muy de moda lo que es la cartulina foil dorada y plateada. Así que en todas las fotos para darle un poco más de personalidad y un poco más de bling bling, como dice mi esposo Bello, voy a ponerle un poquito de foil dorado en absolutamente todas las fotos. Y luego también voy a poner goma eva. El hecho de ponerle ese trocito de goma Eva y ponerle ese trocito de foil ya hace la foto mucho más especial y la verdad que queda increíble. Esas dos tonterías hacen que el proyecto se vea totalmente diferente y mucho más bonito. Estoy agregando otro die -cut y le estoy poniendo cinta de doble cara doble coloco botones eh, die caps eh, yo que sé todo lo que tengan perlitas en este caso son botones que reciclo que me parece que van súper acorde con los colores de la colección y esta madera tan bonita y, y creo que queda súper lindo. Ahí vamos poniendo fotos, lo que les estoy intentando explicar es que ahí, bueno, ponemos fotos, ponemos fotos aquí, ponemos fotos allí y queda increíble. Yo espero que les haya gustado muchísimo la técnica que les traje. La hice con todo el amor del mundo y la verdad que es para mí un gusto venir por aquí, aunque sea una vez al mes, ¿sabéis cómo llevo la vida loca? Así que si quieres estar más atenta a todo lo que voy haciendo, absolutamente todos los proyectos que voy sacando al día a día, mi día a día, el almacén, la familia, Familia Bella, yo les hablo todos los días y lo sabéis. Seguirme por Instagram en Bellas y Creativas. Y si no tienes Instagram, ábrelo porque es que te estás perdiendo de un gran contenido. Te mando un beso muy grande hasta el infinito y más allá. Un beso, mis bellezas. Muah! Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre. Eso, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?